Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañeros? John, Pietra. De inmediato para ti la encuesta, ¿es el Guacho mejor portero que Malagón, sí o no? ¿El Guacho mejor que Malagón? Pues mira, muy, muy difícil poderlo calificar en este momento. Sí me apego a lo que escuché que acaba de decir el Gallo, que me dio mucho gusto verlo, tenía tiempo de no verlo, Alex García, pero realmente por el antecedente de Malagón en Necaxa, sí creo que pudiera estar aventajando en algo al Guacho, pero también la responsabilidad de atajar en Chivas es mucho mayor que la de atajar en Necaxa. ¿Y cuál es mayor, la de atajar en Chivas o la de atajar en América? Las dos bravas. No, dime una. Para mí, América. Perfecto. O sea, el juicio me parece que cae más fuerte en América. Ok. Yo te diría que Malagón se juega mucho en estos próximos torneos porque sé que América buscó a Marchesín. Ok. La intención era traer a Marchesín, no se dio. Ahora, con la lesión que tuvo Marche, era más difícil. Más difícil. Sí. Podría darse, quizás. Pero por la edad, John. No, pero sí lo quieren, Rafa. Pero las pretensiones económicas de Marche tras la lesión o antes de la lesión cambia mucho. Y yo creo que en Malagón todavía no sabemos si está al nivel de ser el portero de la América. Creo que el muestreo ha sido muy pequeño contra Tigres, ¿no? Sí, yo creo que falta ver si Malagón realmente tiene con qué. No, y no está exento de cometer errores. No. Pero que también no sean repetitivos, lo que dice el Gallo tiene mucho sentido. Lo que pasa es que, digo, llegar para cubrir el hueco que dejó Memo Ochoa es bravísimo. O sea, el listón lo tienes muy alto. Sí, es verdad. Y por más cosas buenas que hagas, se va a destacar en la que te equivocaste. Entonces, sí creo que le han cargado la mano fuerte a Oscar, a Jiménez. Y las redes sociales hoy son duras, son duras. Inmediatas, además. Pero él es... Bien, mi querido. Ahora, pero sabes que no, bueno, yo no le daría poco menos que nada de valor las redes sociales. Pero sí, porque, sí lo toman en cuenta. Sí, pero ¿con qué argumentos? Con todo respeto para todo lo que digan, yo sí me siento con la autoridad para decirte qué nivel de portero es Jiménez. Pero sí, total y absolutamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Y Jiménez ha tenido una buena cantidad de intervenciones importantes. Lo han castigado, entre otras cosas, el día del Atlas, me parece absurdo. Le hacen dos golazos que se los hubieran metido a Memo Ochoa. Memo Ochoa, en un gran momento, cuando fue al Jalisco y jugó contra Atlas, me acuerdo muy bien, un par de goles, un gol que le hizo Guardado, disparando de una distancia considerable. Pero bueno, hay pelotas que no son atajables. Mira, entonces, ese comparativo, Pietra, está muy parejo el tema también en portería. Está muy parejo el tema de portería y qué bueno que ponen partidos jugados ahí de Oscar Jiménez, porque mucha gente dice, es que la poca experiencia que tienen en partidos jugados en primera división, les recuerdo su etapa en Chiapas, que fue titular. ¿Cierto? Y fue larga, no fue tan cortita. Ahí está, ¿no? Sí está interesante este comparativo y la efectividad, ¿no? Porque finalmente el Guacho Jiménez, para la edad que tiene, realmente sí son pocos partidos, ¿no? Sí. Menos que los que inclusive ha jugado Malagón, es cierto, por ese lado, pero por el otro es portero del Guadalajara. Malagón apenas lleva un partido con el América. Y para darle confianza en la primera se la salvó Lara, ni siquiera fue él, ¿no? El que tuvo en esa reacción. Entonces, para mí es bien interesante esta comparación. Primero le mando un abrazo al Gallo. Yo también tenía rato que no lo veía, buen amigo de varios años. Segundo, qué bueno que está aquí el sol para que no se hable. Gracias, Pietra. Tan mal ni a grito y sombrerazo desde las Chivas, porque no hace falta. Bueno, ustedes me recuerdan ese anuncio americano que decía, I smell the beef, huelo la chuleta. Entonces, ¿por qué? Porque ya aposté contigo, pero el 2-1, ¿no? O sea, bueno, pues tú dime, ya sabes, vuelo la chuleta, rana y una yo brinco. Chuleta enorme el sábado en la noche, para la medianoche así, una gusta, chuletita ¿sí? acá y una chuletita acá, sí. Y invito a Rafa. Ya está. No, Rafa, ya lo habíamos incluido. Pero puedes hacer otra invitación, otra apuesta. Ya me lo dijo. Estás muy salsa, dense la mano. ¿Qué van a apostar? Como decía Mauricio Garcés, comidita. No tengo ropa para esas... Venga, bueno, estamos hechos. Y una cosa hechos. Del resto del ranking de los porteros, en otros deportes se usa mucho el famoso power ranking, sí, ¿no? Entonces, el power ranking hoy, el Guacho está en primer lugar, pero hay que hacer el power ranking el próximo miércoles, ¿no? Porque falta que Malagón nos demuestre si puede, con la responsabilidad, a sus 26 años de edad, dirías, pues, de los tres me quedo con Malagón más por la edad y el futuro que tiene. Pero no nos ha demostrado todavía. No ha jugado ningún clásico, el Guacho va por su cuarto clásico. Por eso, ahorita pongo al Guacho
pero por otro eso lado, no quiere decir qué? Que cambie pero, el ranking la próxima lado, semana. Rafa, rapidito. Sí. Malagón, aunque no haya sido en selección mayor, sí ha parado sí, con señor. Selección mexicana. Sí, y claro. Lo ha hecho bien. Sí, y eso sí, es, sí. Son horas vuelo, ¿no? Son sí, millas recorridas. Qué tronado también. Anda, ¿no? Sí, sí, sí se ve sí, que le... Está casi como que yo. Que le mete al gimnasio. Yo creo igual que ha demostrado en lo que lleva de su trayectoria que es un portero confiable, es un portero de primera división. Ahora, la responsabilidad, insisto, de jugar en la América, sí, sí es mucho mayor. Que la de jugar, la presión, el interés de la gente. A lo mejor muchos dicen, no, es que la verdad a Malagón pues no se le ha visto nada. ¿Cómo no? Porque no le pones mucho interés porque estás viendo al Necaxa. Pero Malagón sí, tuvo, muy buen portero. Tuvo, la verdad, un periodo muy regular. Situación que, por ejemplo, con otro portero que salió de América, que jugó ahí, que estuvo a la sombra de Moy Muñoz, González. Hugo González. A Hugo González... La verdad, sus momentos sí te han dejado ciertas dudas. No, pues en Monterrey no lo quieren. En Monterrey no lo quieren. Y en Necaxa llegó y ha sido de altibajos. No ha estado al nivel de garantía de lo que fue Malagón, aunque Malagón ha estado mucho menos tiempo que Hugo. Y con el Jimmy Lozano, era el portero titular es que de la 23. Era el titular de la 23 con Jimmy. Y muy bien. Y muy bien. O sea, el portero de la selección y estaba jurado, medallista. ¿No? Jurado en el suplente. Sí. Y viene exacto. Esa lesión, ¿no? En el preolímpico. Uh-huh. Corrígeme si me equivoco, en el preolímpico se termina lesionando. Pero era el portero titular del Jimmy Lozano. Es otro jugador que necesita salir de Cruz Azul. Es un jurado. Jurado. Ay, yo creo que sí. Yo creo que Jurado es alguien que tiene mucho futuro y sí. Necesita una oportunidad sí, real. Sí. Yo porque acuérdense que acabó en Cruz Azul porque hubo todavía un mini pacto de caballeros ahí, porque la carta le pertenecía a Fidel Curi, entonces de alguna manera Grupo Salinas dijo, pues déjenme recuperar algo y lo acomodaron. Entonces como que ha tenido mala suerte. Yo sí creo que Jurado es un gran portero. Ojalá se pueda ir de Cruz Azul y que sea titular. Esta temporada el partido jugó, lo jugó estupendamente. Lo jugó muy bien, sí, pero sí, es que bien. Le pasó Rafa el torneo pasado, cuando estaba el otro técnico, este uruguayo que Aguirre. Llegó y como llegó se fue. Salía a parar él, pero le ponía a dos porteros suplentes en la banca, uno de ellos Corona, con la presión de tenerlo ahí sentado. Rafa, no paras igual. No, de acuerdo, no, estoy de acuerdo. El cambio para Jurado sí era muy importante, porque fue figura, fue figurón en Veracruz. Ahora, te tiran 70 veces en el partido, pues a lo mejor te hacen tres, pero terminaste siendo la figura del partido. Le ha pasado a Menocho en Europa también. Volviendo al tema de los porteros en el Clásico, con América el eslabón o el punto más flaco, hoy por hoy, ya con Malagón, ¿es la defensa o es la portería, Pietra? No, es el más débil. ¿Sigue siendo la defensa? Sigue siendo, pero en los últimos partidos le ha encontrado más o menos el modo. Digo, Pachuca ya sabemos lo que es Pachuca con el América, ¿no? Pero el partido pasado muy bien y como los ubicó, colocando a Cáceres con Reyes y jugando con Lara en la lateral derecha, me parece que ahí ya le encontró. Era también muy criticado Layún. Yo le he visto buenos momentos a Layún en el torneo, ¿no? Sacaba una estadística que era de los jugadores que mejor... A la ofensiva bien. Centros, a la ofensiva. A la defensiva no. Y con Lara lo vimos bien. Yo creo que para este partido el Tan Ortiz va a repetir defensa que se vio mejor en el juego pasado. Pero sigue siendo la debilidad para mí. Están muy contentos con este chavo Reyes. Asunta, creen que es un crack. Creen que Reyes tiene un futuro increíble. Es la próxima estrella del América. De los dos Reyes. Sí, sí, sí. El central. El de Puebla. Ajá. Porque el otro jugaba de lateral y de central. No, el de Puebla. Y jugó de lateral izquierdo el otro. Esos fueron sus cuatro partidos. Incluso de carrilero. Sí. Y creo que la kriptonita del América es jugar contra un equipo muy dinámico, que corra, que Chivas lo puede hacer. Ese puede ser... Pasó con Pachuca, ¿no? Es decir, cuando de repente tienes un equipo que corren como cacos de mercado y están para arriba y para abajo, creo que eso defensivamente a la América le pueden hacer daño. Pero no te me vayas a echar para atrás porque sí, ya acordamos no, la no, cuenta. No, estás como estabas ya lo vi. Como muy salsita y ahora no, la criptonita. No. Y empezaste a describir el juego de las Chivas sin decir su nombre. Primer gol... Torta ahogada. Sí, ahí voy a estar en el ancro, mandando fotos en redes sociales, hablándome. Sí, me parece bien. Sí. Y del lado de Guadalajara, su punto más débil, Rafa, la Ops delantera. Attack. Sí. Sí, la falta del nueve goleador, ¿no? O sea,
Sin ser un 9 natural, lo de Alexis, claro que lo resintió. Aunque digan que el equipo ha sacado mejores resultados, no tiene nada que ver. Nada la que ver. Calidad de Alexis. Nada que ver. Perdón, si te precias de ver y analizar a un jugador, no la puedes poner en duda. Ahora, no tiene, a lo mejor, la regularidad que cumple la exigencia del fútbol de las grandes ligas. En México se es muy inconsistente, pero desde que estaba en Toluca, llamaba la atención. Sí, señor, sí, señor. Eso fue lo que lo llevó a Chivas. Y en Toluca... llegó a ser centro delantero. Centro delantero y también jugando por izquierda. Pero es un jugador ofensivamente bastante versátil, con excelente golpeo de pelota, tiene personalidad, tiene... Lo ves y te daría la impresión de que está un poquito pasado de peso, pero es su físico. Y es un jugador muy inteligente. El problema de él, obviamente, son las lesiones. Son muchas lesiones en su carrera que no le han permitido tener la continuidad que debería. Pero el talento está. Para mí es de los jugadores, y no el que más talento tiene de los mexicanos. Y el problema es ese. Porque si no, el Guadalajara no hubiera pagado tanto por él. Es el jugador más caro. Y el mejor pagado. No sé ahora cómo está el contrato del Pocho, pero acuérdate, fue tema, ¿no? Que ya iba a ser el futbolista mejor pagado del Guadalajara, Alexis Vega. Su gran problema antes era lo del dúo Tamarindo, ¿no? Pero afortunadamente se fue el Brujo Antuna y entonces ya se acabó eso del dúo Tamarindo. Sí, ahí se equivocó. Ojalá. Como nos equivocamos todos, ya está. Como nos hemos equivocado todos. Y se centró muy bien, y lástima de la lesión tan temprano en el torneo. Yo tengo mucha expectativa en ver cómo se entiende con el Pocho. No, perfecto. Mucha expectativa. No, de que lo dude. Para mí es mejor Alexis que el Pocho, para mí. Mejor Alexis que el Pocho. Sí, claro. Más aquí talento, el punto más claro yo que tienen es que la rodilla derecha esté lista y realmente esté listo, porque es muy entendible que el jugador, aunque no esté al 100, va a decir, profe, es el clásico, estoy listo, y tengas consecuencias. Claro. Eso creo que es bien importante. Seguramente, ya tocamos el tema, seguramente irá como un revulsivo, como un cambio, ir a la banca, caso contrario, el de Zendejas. Estaremos hablando de ese tema más adelante.